estoy acá esperándolo hace un ratito, disfrutando del sol, hoy no hace tanto frío, está divino, es una hora espectacular para estar afuera, tomando solcito. ¿Dónde? Y compartiendo qué, La Valija, el programa que le propone conocer el mundo conociendo su gente. Otro sábado vertiginoso con este programa. Seguimos recorriendo Mendoza, terrible, y vamos a estar por el sur de nuestro país, por una zona norte de España, pero que no es España, pero tampoco, y es el sur de Francia, pero que tampoco es Francia. Sí, sí, no, es un lío bárbaro. Pero bueno, comencemos. ¿Dónde vamos a comenzar? Ahora sí, en Francia. En el año 2006-2007 estuvimos recorriendo con Carlos hermosas zonas de Francia. ¿Y dónde fuimos? ¿Qué nos encontramos? Estábamos en La Palmira, el famoso zoológico de La Palmira, el zoo de La Palmira. Disfrútelo, va a haber imágenes espectaculares, y este es un zoológico muy particular. Realmente tienen un respeto por los animales impresionante, y lo mejor de todo ello es que la mayoría de los animales han nacido en cautiverio y ellos los cuidan muchísimo, no porque esta vida de encierro que no nos gusta a nadie, que preferiríamos que estuvieran en su hábitat natural, pero de animales que han recuperado, que han encontrado heridos, lastimados, los llevaron, y así se fue formando este zoológico, y muchas de esas de las especies han nacido en cautiverio. Tiene tres objetivos o cuatro fundamentales: educar al público, el conocimiento de las especies por parte de los veterinarios que las atienden, y el cuidado de las especies. Hay muchas de ellas en extinción, y por ejemplo, usted va a ver por ahí y lo va a escuchar en la nota, una de las especies, hay solamente 200 ejemplares en el mundo. Bueno, no le quiero dar más lata, vamos a pasear por el zoo de La Palmira. Je flotte dans le ciel.
les lémuriens. Les lémuriens. Les lémuriens. Le ils reconnaissent le soigneur. Oui. Viene gente de todo el mundo a ver esto, ¿no? De todos lados. Vienen muchos turistas extranjeros a verlo, ¿no? ¿De dónde? Donc cela. ¿Cómo se llama ese? Mandril, no, mandril no. Más grande. Tamara. Tamara. Tamarín. Tamarín. Je sais pas le mot en español, mais. En inglés c'est tamarín. Tamarín. Golden Lion Tamarín. Camarano. Golden, claro. Bueno. Acá tenés, Claudia. Ce sont des animaux qui ont failli disparaître complètement de la forêt. Ils vivent dans la forêt atlantique brésilienne qui a été beaucoup coupée. Et donc à une époque, il en restait moins de 200. Seulement 200 en la natura. Et donc il y a eu un élevage de ces animaux en zoo. Et on a pu après les réintroduire. Il y a une réintroduction. Réintroduction. Dans la nature. Donc ici, il y a des tamarins nés ici à la Palmyre qui sont retournés au Brésil. Ah, écoute. Si je n'entendais mal, ils faisaient une réintroduction en su lugar desde de origen. Desde la Palmyra. Desde la Palmyra con estos animales que tenían como 200, dijo. Que en la naturaleza solo quedan 200. Ajá. Y solo, son de América, Claudia, ¿eh? Son del norte de Brasil, de la zona de Recife, de por ahí, de Fortaleza, de todo el norte de Brasil. Uno conoce de viajar, ¿no? Pero no conoce los animales. Son, ici, de toute façon, son que des animaux d'Amérique du Sud, hein? que des primates, des singes d'Amérique du Sud. Mira vos. Che, parece que se pone para que lo filme. Para que lo filme. Brasil, mira vos. Muchos animales que no conozco. Que no conocemos, en serio. Esto hay que difundirlo. Lindo, ¿no? ¿Le gustó lo que vio hasta ahora? Bueno, hacemos una breve pausa y seguimos aquí en La Valija, el programa que le propone conocer el mundo conociendo su gente y hoy la gente del Sol a Palmyra. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680, Quilmes Centro. Teléfono 4254-2933. Celular 155-618-9109. ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Thank you.
No estaba prestando atención, en realidad estaba mirando al animal, por eso no entendí. Si le presto atención. Que en realidad los animales son un gran vehículo educador de los chicos. Claro. Y que ellos aquí. Ambasador. Educador. Embajadores. Embajador de su. De los otros animales que la son las embajadores de los otros animales. Claro. Bueno, hermoso. Y de allí de Francia, Brun, avión rápido Argentina. ¿Dónde Mendoza? Porque sigue habiendo cosas de Mendoza cuando estuvimos con Carlos, creo que ahora en mayo. Bueno, estuvimos en Finca La Abeja. Vea qué bueno. Bueno, seguimos aquí en La Valija, le vamos a seguir mostrando cosas buenísimas de aquí de Mendoza, pero ahora ¿sabe dónde estamos? En Finca La Abeja. Sí, Finca La Abeja, y usted dirá, ah, bueno, nos van a mostrar algo distinto, algo que tiene que ver con la miel que elaboran las abejas, qué sé yo. No. Estamos en la Finca La Abeja y usted va a decir, ah, bueno, están en una finca que elaboran todos productos a base de miel. No, se equivocó. Estamos en la Finca La Abeja, la bodega más antigua de aquí de San Rafael. Y para ello vamos a recorrerla y mostrarle todo, además de la historia de este lugar en particular. ¿Me acompaña? ¿Vamos? Bueno, acá estamos en La Abeja. Le dije que la íbamos a recorrer y qué mejor que Romina nos haga de guía. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, muy bien. ¿Nos vas a contar qué es esto que vamos a ver aquí en esta bodega? Y tiene una historia muy particular esto, ¿no? Contanos. Bastante particular la historia de la bodega. Contale a la gente de La Valija. Bueno, esta es la primer bodega, como ustedes dijeron recién. Fue fundada en 1883. El fundador de la bodega se llamaba Rodolfo Iselim. Él era un inmigrante francés. Él llegó en 1882 y él venía en busca de tierras para invertir la fortuna que él traía en ese momento. Cuando llega al único pueblo que había, era la Villa Cabecera, hoy se llama Villa 25 de Mayo, lo demás era todo campo, y él decidió comprar 900 hectáreas. Abarcaban lo que hoy es parte de la ciudad de San Rafael. Bueno, después nivela el terreno, comienza a construir la bodega. En 1883, él funda la bodega, le pone como nombre La Juanita en primer momento en honor a su hija. Y en 1884 es cuando él terminó de construir su casa. La casa de Iselim, bueno, después si quieren la podemos ir sí, a conocer. Claro. Todavía se mantiene como era en aquella época, al igual que la bodega, porque bueno, es el casco fundacional de la ciudad. Trae las máquinas desde Francia en 1885. Son las máquinas que nosotros tenemos atrás. Esas máquinas todavía se usan, por eso mucha gente nos viene a conocer, porque todavía funciona la bodega como funcionaba en aquella época. Así que ya, claro, llama mucho la atención eso, que esté el funcionamiento de las máquinas de Francia de 1885. Después tuvo su primer cosecha y así es como él comienza a elaborar vino.
Pero el tema de Iselin fue que cuando él elaboraba vino se dio cuenta que necesitaba la llegada del ferrocarril. En aquella época el transporte lo tenía que hacer con carretas, así que comenzó a gestionar esta llegada y él trajo más inmigrantes para que fueran invirtiendo en el lugar. Pretendía formar una colonia y lograr que el ferrocarril pasara más cerca de donde él estaba. De esa manera se forma la famosa colonia francesa. Es donde, bueno, nosotros estamos situados ahora. Llegaban inmigrantes de todos lados. Él le daba trabajo y les pagaban con parcelas de tierra. Entonces la colonia creció muy rápido en población. Después abrieron las primeras calles, los primeros canales. Fueron diseñando lo que hoy es la ciudad de San Rafael. Y en 1883 él logra que llegue el ferrocarril por primera vez. En ese año es cuando Colonia Francesa se despojó de su nombre y se llamó San Rafael. La villa cabecera se llama Villa 25 de Mayo y se trasladan las autoridades y esta pasa a ser la ciudad cabecera del departamento. Por eso Iselin es el fundador de la ciudad y es por eso que, bueno, todo el mundo cuando llega a San Rafael dice, ¿quién es Iselin? ¿Por qué está Iselin en todos lados? Bueno, es el fundador de la ciudad de San Rafael y el fundador de la bodega. Y después, bueno, tuvo un golpe muy grande en su vida. Su hija murió a los 21 años de fiebre tifoidea. Y cuando ella muere, él cambia el nombre de la bodega y ahí le puso el nombre de la abeja. ¿Por qué? ¿Por qué la abeja? Por la cantidad de abejas que se van juntando ahí en la galería en época de molienda, se llena de abejas por el azúcar de la uva. Suponen que hay colmenas cerca, por eso, bueno, es el nombre que todavía mantenemos hasta el día de hoy. Y bueno, ya después Iselin decidió volver a Francia, así que él vende todo. Vende todo en el año 1910 y él vuelve a su patria natal. En ese momento la bodega pasa a manos de Ricardo Schlipper, un rosarino que tuvo la bodega hasta el año 1945. En ese año vende y compra la familia Ripa de San Rafael. Son los actuales dueños de la bodega, la casona, gran parte de los terrenos que están alrededor. Siempre el vino se había vendido a granel. Directamente venían los camiones, cargaban en los tanques, se llevaban el vino y lo fraccionaban otras bodegas. En el año 2004, hace poquito, el nieto de Miguel Ripa empezó a hacerse cargo de la bodega. Él decidió empezar a elaborar vino fino, a fraccionarlo en botellas con la propia marca de la bodega y abre las puertas al turismo. Ajá, los viñedos, dice Lin, bueno, ya no existen más. Son barrios, la ciudad evolucionó y dejó encerrada la bodega, por eso no se ven viñedos cerca. Hoy los tenemos a 20 kilómetros porque, bueno, la bodega está ya en zona urbana, entonces se complica tenerlos. Se complicaba. Cerca. Bueno, ¿qué te parece si empezamos la recorrida? Sí, vamos por acá. Vamos. Bueno, acá tenemos las máquinas de 1885, son, bueno, todas traídas de Francia, ahí se pueden ver los nombres de las máquinas, son las máquinas que todavía utilizamos. Estas son prensas, todo se maneja con el sistema de rieles de aquella época, por donde se trasladaban las canastas, y antes funcionaban a vapor, ahora tienen un motor, están todas funcionando con un motorcito. Acá tenemos todo donde se hace el vino prensa, que después termina en el orujo, que está allá. Eso ya queda todo lo que es, toda la piel prensada, pero esto ya... ¿Ese cabello color bordeaux? Eso es todo el orujo, el orujo, que son las pieles y semillas prensadas. Todo esto ya, nosotros en el primer proceso, cuando llega la uva, el primer mosto que se obtiene nos da el mejor vino, digamos. Pero después, las pieles que le han dado el color al vino se pueden seguir prensando y sigue saliendo vino, pero ya es de segunda selección. Esto es lo que se hace en estas máquinas tan antiguas, el vino de segunda selección. Y el primer mosto, que es con el que hacemos el vino fino, digamos, es esto. Vengan por acá. Acá tenemos el lagar de recepción de uvas, donde las uvas se vuelcan por variedad, Merlot, Malbec, Cabernet, pasan a la antigua moledora y después ya a través de bombas va todo lo que es el orujo, todo lo que es la piel, el mosto, se muele todo, va todo por esta bomba a las piletas de fermentación y el escobajo, que es el palito de la uva, se separa adentro de la moledora, sube por esa cinta con palas y luego lo llevan todo para abono del cultivo. Para abono. Esto después pasa a las piletas de fermentación, que ya vamos a ver, donde hacemos el vino, y como en el caso del vino tinto necesitábamos las pieles para
darle el color al vino, esas pieles después se retiran y se pueden seguir prensando en las pieles, en las prensas que vimos recién. Antes. Bueno, perfecto. Bueno, Romina, mientras vemos estas imágenes, ¿nos vamos yendo hacia dónde? Ahora vamos a ingresar a ver los toneles que donde se almacenaba el vino antiguamente, y bueno, y las piletas de fermentación. Hay más. Hacemos otra pausa cortita, se lo prometo, y seguimos. Esto es La Valija, el programa que le propone conocer el mundo conociendo su gente. Neptuno Plaza Hotel, 61 habitaciones, TV por cable, gimnasio, spa, internet Wi-Fi, cocheras cubiertas. José Hernández, número 313, esquina La Rioja, San Bernardo. Teléfono 02257-461789. El viaje que siempre soñó se lo ofrece Piñeiro Travel. Porque amamos viajar, queremos que usted viaje. Servicios especiales para centros de jubilados, sindicatos y establecimientos escolares. Para cada sector, una organización diferente. Personal especializado lo atenderá. No deje de consultarnos. Piñeiro Travel, Avenida Rivadavia 99. Teléfono 4209-6951 o 4208-4113. Bueno, lo estaba esperando. ¿Vamos a la segunda parte de Finca La Abeja? ¿Esto qué es, Romina? Estas son las piletas de fermentación. Son de cemento. Adentro están todas pintadas con pintura epoxi. La pintura epoxi impermeabiliza toda la pileta por dentro. Y una vez que tenemos todo el mosto de las uvas en la pileta, se van a sembrar levaduras. Y las levaduras transforman todo el azúcar en alcohol y gas carbónico. Arriba las piletas llevan aberturas, tienen una abertura para que el gas salga. Dura entre los 10 y los 15 días y se controla siempre con temperatura. Y cuando ha terminado la fermentación, podemos decir que todo el mosto se convirtió en vino. Ahí se va retirando. Por las bocas que se ven abajo, ahí conectan mangueras y con una bomba se pasa el vino a la pileta de enfrente, la del costado o la de atrás. Entonces el sombrero formado por las pieles comienza a bajar. Llega a la altura de las puertitas, ahí abren, entran, sacan todas las pieles y se las llevan a las prensas que veíamos recién donde hacen el vino de segunda. Y en las otras piletas el vino ya queda solo. Entonces se deja reposar, la borra decanta, después pueden hacer trasiegos, que es cambiar el vino de una pileta a otra, se filtra y después se decide si ese vino va a barricas para su añejamiento o a botellas para vino joven. Nosotros hacemos los dos tipos de vino. Tenemos un mercado muy chiquitito, la bodega es una bodega boutique, es pequeña, elaboramos unos 700.000 litros anuales, de los cuales vendemos vino fraccionado, también vendemos vino a granel, y el mercado que tenemos es más que nada San Rafael. No entra en cadenas de supermercado porque se hace todo con máquinas antiguas, entonces, bueno, va solo vinoteca, restaurante, regionales, y fuera de San Rafael hay algunos lugares que lo tienen, pero no es masivo. Por eso hacemos las ventas directas por internet directamente. Y Romina, ¿la marca del vino es La Abeja o cómo? Tenemos varias marcas, tenemos Finca La Abeja, tenemos Familia Ripa, Casona y Celín, Casona y Celín Roble, tenemos también un vino espumante hecho de manera muy artesanal, hacemos 3.000 botellas nada más, así que ahora si quieren cuando bajemos a la cava podemos ver cómo se gira todo a mano el champán, se baja todo, la borra, todo es hecho a mano, tardamos un año en hacerlo, por eso tenemos tan poquitas botellas de vino espumante. Así que bueno, es una producción muy, muy pequeñita la que tiene la bodega. Bueno, vamos a ver la cava. Romina, ¿dónde estamos? Estamos
Bueno, está acá, pueden ver los toneles que se usaban antiguamente. Nosotros ahora, bueno, no los estamos utilizando. Todo lo que es almacenamiento de vino lo estamos haciendo en piletas, como las que veíamos recién, o en estos tanques de acero inoxidable. Y el añejamiento lo hacemos en las barricas de roble que vamos a ver ahora en la cava. Acá, si ustedes observan, es como que ha quedado enfrentado lo más antiguo con lo más nuevo. Esos tanques, bueno, ahora son lo más nuevo que viene para lo que es la parte de fermentación y almacenamiento de vino. Son más prácticos, muy fáciles de limpiar, claro. Son eternos los tanques de acero inoxidable. Y si podemos ver adelante nuestro... Vamos. Vengan, vamos. Por acá. Acá podemos ver las piletas más antiguas de la bodega. Estas sí fueron construidas por Rodolfo y Celine. Él trajo el cemento desde Inglaterra cuando llegó el ferrocarril. Y en esa época no existía la pintura epoxi, así que ellos parafinaban todas las piletas por dentro, le ponían parafina para evitar que el vino se filtrara en el cemento. Claro. Bueno, Romina. Es un lugar bárbaro. Qué bárbaro esto, ¿eh? Contame. Bueno, esta es la cava de la que yo les hablaba. Esta cava fue construida en el año 1915 por Ricardo Schlipper, el segundo dueño. Si ustedes pueden ver, todo lo que nosotros veníamos recorriendo de la bodega es todo adobe, el ancho de las paredes es casi 60 centímetros, es muchísimo. Y si ven acá ya empieza a aparecer el ladrillo. Esto es todo construido por Ricardo Schlipper. Acá tenemos las barricas de roble francés y de roble americano. Entran 225 litros de vino en cada una. Y el vino lo que hace acá es una microoxigenación. Él respira por los poros de la madera y va tomando pequeñas cantidades de oxígeno. Eso le alarga la vida y nos permite guardarlo varios años en botella. Y cada barrica viene de fábrica con un tostado. Las queman para doblar las duelas y darle la forma redondita. Ese tostado le va transmitiendo al vino sabores y aromas terciarios. Eso hace que una persona recuerde vainilla, chocolate, sí, café, claro. Tabaco, ahumado. Claro. Toman más cuerpo porque toman los taninos del roble y el enólogo decide su salida. Nosotros el mínimo que tenemos en el vino en guarda son 2 inviernos. Y el máximo, si ustedes calculan, son 12 meses aproximadamente. Y el máximo, 3 años, a veces un poco más. La vida útil de la barrica es de 5 usos solamente. Y una vez que bueno ya termina el añejamiento acá, el enólogo decide... lo van probando y bueno, y ahí deciden cuál es el momento de la salida al fraccionamiento. Muy bien. Y acá, si ustedes quieren ver, pueden filmar esto si quieren. Esta es una antigua pileta que se abre para hacer la cava de vino espumante. Acá tenemos unas muestras porque todavía no han ingresado todas las botellas de este año. Elaboramos con el método ancestral, es muy antiguo, se llama método rural también. Porque así se hace en las zonas rurales de Francia. Sí. La característica principal del método es que acá el espumante no se hace con vino, se hace con mosto, con el jugo de la uva. Mira. Por eso lo podemos hacer una vez al año nada más. Claro. Y es todo manual el proceso. Dura un año. Hacemos solamente 2.500 a 3.000 botellas. Son partidas limitadas. Lo vamos girando sí, todo a mano. A mano. Y siempre tienen que estar con este nivel de luz, esta oscuridad. Sí, porque en realidad mientras más oscuro, la luz también transmite calor. Claro. Entonces siempre tienen que estar en lugares frescos, oscuros, al igual que el vino de guarda. Nosotros acá en la cava tenemos una temperatura de 16 a 18 grados. No hay sistema de refrigeración. Natural. Es natural. Claro. Son los 4 metros bajo tierra donde estamos. Eso hace que se mantenga constante la temperatura durante todo el año. Bueno, vamos ahora a otra provincia maravillosa. Nos vamos a ir a Maicha del Valle, en Tucumán. ¿Por qué? Porque el 31 de julio a la noche se hizo la vigilia al 1 de agosto, que es y fue la fiesta nacional de la Pachamama. Vamos a Maicha del Valle con la fiesta de la Pachamama.
La espiga de la Pachamama empieza el 31 de julio a la tarde. Después encendemos el fuego a las 22, 23, hasta que caen las brasas, y ahora cero empezamos a sahumar. Y tampoco hay que dormir el 31 y el 1 de agosto. ¿Por eso le dicen la velada de la olla? La velada de la olla. Hay que cuidar aquí las ollas, hacer la fogata. Dicen que si uno se duerme, vienen las enfermedades y las malas ondas y duermen con vos y después no te las sacas más. Nos ponemos todos mirando hacia el sol y lo esperamos su llegada. Nosotros siempre le pedimos por la salud, en realidad la comunidad en general, por todos los niños, abuelos, por todo aquel que necesite. Entonces, agradecer, ofrendar todo lo que tenemos. Mira cómo está. Barrio. Sí, sí. Sacamos la piedra. Y la piedra está bastante húmeda, así que para toda la gente del valle tenemos esperanza de que este año va a volver a ser un buen año, un año llovedor, un año productivo para la gente que hace agricultura, para la gente que tiene ganado, porque en este valle es muy árido, tenemos muy poca agua. Sí, para nosotros siempre ha sido el Tata Dios, la Mama Pacha, el hermano Inti y la hermana Quilla. Son los cuatro dioses. Yo por eso todo el momento le pido a mi Madre Santa Tierra que nos ayude, que nos dé mucha vida, mucho valor y que sigamos prosperando con la hacienda, porque yo soy criador de hacienda, vacunos, ovejas, de todo, todo un poco. Este año ha sido un año muy lindo, muy bendito, gracias a Dios y a nuestra Madre Santa Tierra. Ha llovido un mes completo, viera los pastos se han crecido, ha sobrado el pasto para los animales. Tierra, en este primero de agosto, que nos ha encontrado despierto para que no nos agarren las enfermedades. A pesar del viento, del frío, estamos aquí para agradecer y ofrecer a nuestra Madre Tierra. Estamos totalmente agradecidos porque ella nos ha reunido de nuevo a sus hijos para que podamos hacerle las ofrendas en agradecimiento de todo lo que nos ha brindado en este año. Gracias, Pacha, por toda esta fruta para los niños, para los jóvenes, para los enfermos y para todos aquellos que no la tienen, que la puedan merecer, Pachamama. Bueno, hay más fiestas nacionales, queda una más que le quiero mostrar, o por lo menos el lugar donde se celebra. Nosotros, por ahora, hacemos una pausa aquí en La Valija, el programa que le propone conocer el mundo conociendo su gente. Fabuloso lo de Amaicha del Valle, la fiesta de la Pachamama, todo raíces nuestras. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte
Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Bueno, y seguimos. Le dije que había otra fiesta. ¿En qué mes estamos? En julio, en agosto, quiero decir, ¿en qué estación? Invierno. ¿Qué se celebra? La Fiesta Nacional de la Nieve. ¿Dónde? En Bariloche. ¿Vamos allá? Bariloche tiene una experiencia turística de más de 8 décadas y cuenta con una importante infraestructura y equipamiento que garantizan un servicio de primer nivel. Hoteles, hosterías, cabañas, hospedajes, departamentos de alquiler temporario y albergues juveniles conforman un total de casi 20.000 camas, con más de 300 establecimientos de todas las categorías, ubicados en la ciudad, sus alrededores o en la base del Cerro Catedral, con vista al lago, al bosque o a la montaña. El placer por la buena mesa está presente en los más de 200 establecimientos gastronómicos, que incluyen restaurantes de alta cocina europea, ahumaderos, parrillas, casas de pasta, pizzerías, confiterías y casas de té. Como experiencia particular, la preparación del curanto bajo tierra, sobre brasas calientes y envuelto en hojas de nalca, permitirá disfrutar de un mediodía con tradición. Descubrir cada uno de los increíbles paisajes circundantes, disfrutar de los atractivos naturales y conocer sus secretos es la propuesta para todo turista que nos visite, ya sea en tours organizados, de la mano de un guía local o por su cuenta. Durante todo el año se pueden realizar excursiones tradicionales como Circuito Chico, Cerro Catedral, Cerro Tronador, Cerro Otto. También es posible navegar el lago Nahuel Huapi hacia la Isla Victoria y el Bosque de los Arrayanes, o también a Puerto Blés en el límite con Chile. El Cerro Catedral, como resort de montaña, posee una cualidad única: la belleza impactante de sus vistas panorámicas. Este centro de deportes invernales es el más desarrollado y moderno de toda América Latina y cuenta con 2.000 hectáreas de laderas esquiables, más de 25 medios de elevación y 70 kilómetros de pistas aptas para la práctica del esquí y el snowboard. Cada año, a partir del mes de junio, con las primeras nevadas, el Cerro Catedral, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad, se viste de gala para dar la bienvenida a los turistas que disfrutarán una variada oferta de actividades en la nieve. Todas estas actividades se complementan con un vasto calendario anual de eventos tradicionales, entre ellos la Fiesta Nacional de la Nieve,
Bueno, queda poquito del programa, pero ya que estábamos en la nieve, ¿se acuerda que cuando empezamos el programa le dije vamos a estar en el norte de España, que no es España, en el sur de Francia, que no es Francia? ¿Qué puede ser? Andorra, el Principado de Andorra. ¿Le gustó? ¿Sabe que después que le dije principado entré en la duda? Lo voy a buscar. Pero sí, creo que es un principado. ¿Es un principado o un ducado? No, es principado. Bueno, a ver, ¿qué le parece si lo tomamos como tarea y buscamos Andorra? Bueno, mucho frío, mucha nieve. La verdad que necesito algo cálido y con esto creo que se nos termina el programa. Lo invito... ¿A dónde? Hay algo calentito, reconfortante. Aguas termales de Federación. Lo invitamos a descubrir Federación. Una ciudad con calidez y relax en un lugar único. Ubicada en el hemisferio sur, en la República Argentina, integrando la provincia de Entre Ríos,
a tan solo 478 kilómetros de la capital federal. Federación es una ciudad joven que cuenta con solo 28 años y se encuentra enmarcada por un espejo de agua que rodea sus 9 kilómetros de costanera. La naturaleza, algo que caracteriza a toda la región, rodea nuestro parque termal, principal atractivo de nuestra ciudad y que está ubicado dentro de la misma. Por esto, la concurrencia y el acceso se facilita a personas de todas las edades. Las 11 piletas de pura agua cristalina, con diferentes temperaturas que oscilan entre los 37 y 42 grados. Diferentes sectores de duchas, piletas con hidrojet, sectores pasivos, pileta recreativa, una pileta para los más pequeños y hasta una pileta para personas con movilidad reducida. En nuestro parque, usted podrá utilizar los diferentes sectores para poder relajarse totalmente y así poder disfrutar del paisaje. Del agua, de un mate con amigos, del sol, de la lectura de un buen libro o del simple hecho de no hacer nada. Las actividades en nuestro parque están dirigidas para que usted las disfrute al máximo. Para los más chiquitos, contamos con un centro recreativo de manera que ellos también puedan divertirse, entretenerse y jugar. Como la historia es uno de nuestros patrimonios más importantes, podrá visitar nuestro Museo Termal, ubicado dentro del parque. La historia de Federación comienza a partir de 1777 con la fundación de Mandisoví, produciéndose posteriormente tres asentamientos y dos relocalizaciones. En 1979, la vieja ciudad fue inundada por la construcción de la represa de Salto Grande. Los restos de la vieja Federación pueden ser vistos y transitados ocasionalmente por la bajada del lago. Federación te atiende. Por eso cuenta con una oferta hotelera que va desde hosterías, hoteles, apart hoteles y bungalows. Federación te entretiene con actividades como travesías en 4x4, circuitos de spa, paseos por la ciudad, visitas a la vieja Federación, excursiones de pesca, actividades al aire libre o simplemente descansar y disfrutar del sol. Bueno, ¿sí? ¿Está mejor? ¿No? Está bárbaro. Bueno,
Me despido. Aquí abajo, antes de despedirme, usted tiene todas las direcciones con las que puede comunicarse con este programa La Valija. Lo espero el sábado que viene, aquí a las 4 de la tarde. No se olvide, no me deje sola. Yo le agradezco que estén ahí. Para mí es un placer compartir este ratito con ustedes, se los digo siempre. Y los espero aquí, entonces, en La Valija, el programa que les propone conocer el mundo conociendo su gente. Nos vemos.